Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125, la historia de Chile y Japón, un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 6. Intercambio político de cara a los 125 años de amistad. Con este saludo, el presidente Sebastián Piñera inició la última etapa de su gira por Asia. En Tokio, Japón, fue recibido por el príncipe heredero Naruhito en la primera cita de este tipo que tiene el mandatario chileno con la familia real nipona. La amistad de Chile con Japón ha crecido de la mano de un intercambio de visitas de alto nivel, que en la segunda década del siglo XXI se ha acompañado por la firma de convenios de colaboración en las más diversas áreas. Uno de los primeros hitos de este periodo es la visita del presidente Sebastián Piñera en marzo del 2012 a Japón, en el contexto de su gira por Asia. Durante 3 días tuvo la posibilidad de reunirse con el príncipe Naruhito, el primer ministro Shinzo Abe, realizar una clase magistral en la Universidad de Tokio, así también recorrer las zonas afectadas por el terremoto y tsunami de 2011. Para Japón, Latinoamérica es una pieza clave en su engranaje de abastecimiento de materias primas, por lo que su interés por garantizar buenas relaciones los ha llevado a fortalecer los vínculos e inversiones en la región. En esta línea, en julio de 2014, el primer ministro Shinzo Abe visitó nuestro país por primera vez y aprovechó la oportunidad de firmar acuerdos de cooperación minera y programas de reducción de riesgos frente a desastres naturales, dos temas de interés e importancia tanto para Chile como Japón. Durante la visita de 2 días, el mandatario se reunió con la presidenta Bachelet, empresarios locales y la comunidad japonesa residente, para luego continuar su gira por la región, pasando por Brasil, Colombia, México, Perú y Trinidad y Tobago. Por su parte, durante el 2017, año de conmemoración de los 120 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Chile y Japón, se llevaron a cabo diversas actividades y gestos desde ambas riberas. Dentro de los más significativos, destaca la llegada el 12 de septiembre del presidente de la Liga de Amistad Chile-Japón, Ryu Chionaya, junto a los diputados Akihiro Nishimura y Teru Kukui. La delegación japonesa, que también visitó el Congreso Nacional, se reunió con la presidenta Michelle Bachelet en la Casa de Gobierno, entregando a la mandataria un saludo especial de parte del primer ministro japonés, Shinzo Abe. Asimismo, entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, sus altezas reales Príncipe y Princesa Akishino visitaron nuestro país en representación del emperador y del pueblo japonés, como un gesto de amistad en el 120 aniversario. Esta cercanía, como ustedes han visto, también se refleja en los sólidos vínculos entre nuestros parlamentos, en los intercambios culturales y científicos, en el valioso apoyo de la cooperación japonesa en materia de energías renovables, de astronomía, de protección del medio ambiente y también de investigación antártica, en los encuentros empresariales, en los lazos entre nuestras fuerzas navales. El príncipe Akishino, en tanto, resaltó la cooperación entre ambos países, sobre todo en la prevención de desastres naturales. De esta manera, ambos países nos hemos enfrentado históricamente a desastres naturales. Dentro de su agenda se contempló una ceremonia de bienvenida en el Palacio de la Moneda, donde mantuvo un encuentro con la presidenta Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz, para luego reunirse con la comunidad japonesa en nuestro país.
Durante los días siguientes, los príncipes se trasladaron a Valparaíso y Puerto Varas para visitar un observatorio de tsunamis y una granja de salmón respectivamente. Por su parte, en la línea de estas celebraciones y de los 10 años del Tratado de Libre Comercio, el expresidente Eduardo Frei, en su calidad de embajador especial para el Asia, visitó Japón entre el 16 y 20 de octubre de 2017, junto a una delegación público-privada. En la oportunidad, realizó actividades oficiales para la promoción de la oferta exportable, seminarios de oportunidades comerciales e inversiones y audiencias bilaterales con autoridades locales y empresas, a fin de generar una profundización de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, el hito que cerró los festejos de los 120 años de amistad fue la visita a Japón de la presidenta Michelle Bachelet, última gira de Estado de su gobierno, entre el 23 y 26 de febrero de 2018, ocasión en la que se anunció el nuevo carácter de la relación bilateral, hoy asociación estratégica, con el fin de ampliar la agenda bilateral y dar mayor fluidez y nivel al diálogo entre las partes. En la oportunidad, la presidenta se reunió con el primer ministro Shinzo Abe, el emperador Akihito. Ese mismo año, entre el 28 y 29 de junio, el presidente Sebastián Piñera participó de la cumbre de líderes del G20 en Osaka y firmó un acuerdo entre Chile y Japón para cooperar en materia de envejecimiento. Meses después, entre el 15 y 19 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores realizó diversas actividades en el país nipón, entre las que destacaron un encuentro con el presidente de la Liga Parlamentaria Chileno-Japonesa y con los príncipes Akishino. Sokuikara 30年. これまでの 天皇としての務めを国民への深い信頼と敬愛を持って行えたことは幸せなことでした。 En 2019, la era Heisei llegaba a su término en el país del sol naciente. Comenzaba la primavera y el emperador Akihito abdicaba para ser sucedido en el trono por su hijo, el príncipe Naruhito. En la ceremonia de coronación de octubre, el gobierno de Chile fue representado por el expresidente Eduardo Frei. En esas mismas fechas, recaló en el puerto de Harumi, Tokio, el buque Escuela Esmeralda, continuando la tradición de visitar ese país en momentos de gran relevancia histórica para ambas naciones. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. Así lo anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en Ginebra. En 2020, el mundo se detuvo de manera brusca por la pandemia del COVID-19. El confinamiento y el cierre de fronteras marcó un año en que la mayoría de las actividades comenzaron a realizarse de manera remota. De hecho, las videoconferencias se transformaron en el mecanismo para la interacción y el mantenimiento de las comunicaciones de alto nivel. Tanto en Chile como en Japón, las autoridades se abocaron a hacerle frente al virus, que provocó la muerte de más de 30.000 personas en el otro lado del Pacífico, mientras que nuestro país sobrepasó las 60.000. Motivados por el espíritu de apoyo mutuo en la adversidad, el gobierno japonés donó equipamiento médico valorado en $4.6 millones, que apoyó los esfuerzos nacionales para enfrentar la pandemia del COVID-19. En ese contexto, a fines de noviembre de 2020, el secretario general de Política Exterior, el embajador Raúl Fernández, y el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Uto Takashi, junto al director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería japonesa, Hayashi Teiji, encabezaron la novena ronda de consultas políticas bilaterales, donde no solo se agradeció la donación, sino también se exploraron oportunidades de colaboración en materia de salud, las áreas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, todo esto con miras a fortalecer el sistema público de Chile.
Ahora unos Juegos Paralímpicos, algo inimaginable, lo más grande, la cita mundial del deporte, y representar a tu pueblo, a los deportistas. Esperamos solamente hacerlo de la mejor manera. El Team para Chile aterrizó en Tokio, en agosto de 2021, cargado de ilusiones y esperanza. Los 19 deportistas que conformaba la delegación que participaría de los Juegos Paralímpicos no solo era la más grande de nuestra historia, sino también arribaba con buenas expectativas de sumar medallas. Tras 12 días de competición, en los que se disputaron 539 eventos con medalla, 272 masculinos, 227 femeninos y 40 mixtos, de los 22 deportes que formaban parte del programa de competición, Chile obtuvo resultados históricos. Logró el puesto 45 del medallero en una cita que reunió a más de 4.500 deportistas de 163 países, gracias a las 6 medallas obtenidas por los atletas paralímpicos nacionales, 2 de oro ganadas por Alberto Abarza y Francisca Mardones, 3 de plata conseguidas por Abarza y Mariana Zúñiga, y una de bronce ganada por Catherine Wollerman. Este resultado superó lo realizado en Londres 2012 y consolidó el trabajo de Team para Chile, que en Tokio no solo marcó un precedente, sino también hizo brillar el deporte paralímpico local. Ya iniciado el 2022, año que se cumplirían los 125 años de amistad, la entonces futura canciller chilena, Antonio Urrejola, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, sostuvieron una videoconferencia en la que se comprometieron a trabajar juntos para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de Derecho. Así también, reforzar las relaciones económicas, incluyendo el desarrollo de una red 5G y el uso de hidrógeno verde. Pocas semanas después, en marzo de 2022, la recién nombrada ministra de Relaciones Exteriores ofició como invitada de honor en la recepción con motivo de la conmemoración de los 125 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas Japón-Chile, encabezada por el embajador de Japón en nuestro país, Kazuhisa Shibuya, y que contó con la participación del ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Kiyoshi Odawara, quien se encontraba en Chile para asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente Gabriel Boric. A 125 años de amistad, la historia estaba dejando algo claro. Más allá de las barreras del presente, los múltiples gestos mutuos siguen confirmando que los lazos que han convertido a Japón en el país del Asia-Pacífico con el que Chile tiene la amistad más longeva, seguirán profundizándose incluso más allá de las áreas tradicionales. Comienza un nuevo quinquenio hacia el sol naciente. La historia de la relación de Chile y Japón es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Asia-Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125, la historia de la relación de Chile y Japón.